Tal vez en tu país o en tu zona se acostumbre que cuando un presidente se va a posesionar, o bueno, o un papa va a iniciar su pontificado, o un rector va a iniciar, o una rectora, o a veces también se va a iniciar una vida matrimonial y hablan entonces los cónyuges. Pues, ¿cómo te parece que Jesús hizo también una presentación muy oficial, muy propia? Una presentación donde él prácticamente da como un programa de lo que su vida va a hacer, busca y trae. Es precisamente el hermoso evangelio que hoy nos trae San Lucas, que nos dice entonces en el capítulo cuarto, de los versículos 16 a 30. Escucha a Jesús, te va a decir qué es lo que quiere Él al estar en este mundo. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los días sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán ustedes aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos. Y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues parece que entonces no fue muy acuciosa esa entrada casi que oficial de Jesús en el pueblo de Nazaret para empezar entonces toda su labor evangelizadora. Porque en primer lugar quedaron admirados de sus palabras y dijeron: Caramba, este es un programa pero estupendo, esto es para salvación de todos. Pero luego empiezan a dudar y se preguntan: pero bueno, pero a este, pues conocemos su familia, ¿de dónde ha sacado todo esto, no? Y ves cómo terminan queriendo despeñarlo, es decir, prácticamente quitándole
quieren hasta echarlo de su pueblo. Este es el gran proyecto de Jesús, es anunciar el reino aunque haya rechazos. Es que tú y yo seamos fieles a los preceptos del Evangelio, a evangelizar, a trabajar sin cesar haciendo el bien, a tratar de ser fieles en el buen camino, aunque haya rechazos, dudas y aún hasta quien quiera borrarnos de su mapa, quitarnos de su camino, omitirnos de su historia. Es la historia del Evangelio, es la historia de Jesús. Por eso hoy nosotros digámosle que creemos y aceptamos sus palabras, su mensaje inmenso de amor, que nosotros jamás queremos alejarnos o acallarlo, que estaremos siempre atentos a su amor y a su palabra. Queremos hoy agradecer a los padres agustinos recolectos en la gran forma del seminario de La Linda, que esta semana han querido acogernos para que desde aquí podamos entregar el hermoso y el siempre salvífico mensaje del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.